Hola, muy buenas tardes, compañeros que integran el Congreso Internacional de Computación y el Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología. Muy buenas tardes para América Latina, muy buenas noches para Europa. Aquellos que están presenciando este evento, les aseguro que deben estar muy regocijados. Yo estoy muy contenta de presentar hoy a Antonio Delgado Pérez, quien, aparte de todos los elementos curriculares que tenga, quiero anticipar que es un gran ser humano y que él hace un ejercicio tal cual de lo que predica. Él es un profesor abierto, es un profesor que comparte, es un profesor y sobre todo un ser humano que invita y comparte todos sus conocimientos con cada uno de los que entran en contacto con él. El profesor Antonio Delgado Pérez es profesor de, posee un bachillerato en telecomunicación con especialidad en producción de radio y la televisión. Es un máster en sistemas de instrucción y tecnología educativa SAIT, con especialidad en el uso educativo de la computadora y diseño instruccional, conferidos por la Universidad del Sagrado Corazón. Su experiencia laboral, así como muestra, es profesor, diseñador instruccional en el proyecto de educación a distancia y el e-learning commons de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Formó parte de la docencia virtual internacional en la maestría en educación con mención en tecnología educativa de la Universidad de San Martín de Porres de Lima, Perú. También labora como freelancer educativo para diferentes universidades, compañías y firmas educativas independientes que diseñan proyectos tecnoeducativos innovadores. Antonio ha participado como conferencista en diferentes foros educativos internacionales: Corea, Perú, Argentina, Paraguay, México, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Estados Unidos y Puerto Rico. Y es conocido en redes sociales educativas como Edumosis, como parte interesante sobre artículos sobre disrupción educativa, entornos personales de aprendizaje y diseño de nuevas tecnologías y nuevas formas de aprendizaje. Es autor de un libro que para mí me encanta y que es casi un tema muy visionario, Derrumbando las Catedrales del Conocimiento, que está disponible en la plataforma Amazon y que ha tenido muy buena acogida por parte de la comunidad educativa iberoamericana. Quiero decirles que Antonio es parte imprescindible tanto de SICOM como de SIAMTEP. Antonio, sé que estás en Puerto Rico, pero yo te siento aquí en México. En verdad, nos compartiste un taller muy interesante y hoy yo sé que tu disertación va a ser muy ilustradora. Lamento mucho no poder abrazarte, pero festejo que estés con nosotros. La Universidad Autónoma de Guerrero, a través de mi conducto, te da la más cordial bienvenida. Y tú eres un guerrerense y un mexicano que si yo pudiera te pusiera nuestro traje mexicano. Bienvenido y escuchamos con mucha ansia tu participación. Compañeras y compañeros, les digo, en el cintillo están todas las preguntas que les pueden hacer. Ahí está el enlace, es https://slides.apg.gu.gl/YDNT7, es donde podemos preguntar, hacerle las preguntas. Y yo les digo, primero escúchenlo con mucha atención y después pregúntenle. Antonio, bienvenido seas y te abrazo con el corazón desde aquí de donde estoy. Esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien mi micrófono? Se escucha muy bien. Estamos atentos.
Pues no, doctora, gracias primero, gracias a usted, a José Fren, a todo el equipo organizador de SICOM y SIAMTE por invitarme por segunda ocasión a su evento. Así que estoy feliz, me encantaría estar allá con ustedes. Siempre me han tratado excelentemente bien. Me sentí parte de la familia desde el primer día que estuve allá y llegué a Taxco, México. Y compartí con ustedes, así que para mí es un honor estar nuevamente compartiendo con ustedes en el evento de SICOM y en los futuros eventos que ustedes realicen, pues, y que esté con ustedes. Doctora, me avisa, voy a darle compartir la pantalla. Necesito saber si... déjame ver qué me sale aquí. Yo te aviso si se ve tu pantalla. Sí, ok. Aún no. ¿Se ve algo ahora, profesora? No. A ver, no. Víctor, si nos auxilias, por favor. Sí, es que en mi pantalla la veo ya. Ahora lista. Sí ya te ahora vemos. Sí. Ahora sí ya te vemos. Quizás puede ser por el tema de los tiempos, pero ya está tu pantalla visible. Okay. Sí, excelente, pues. Adelante. Sí, gracias, doctora, y de verdad, gracias por tan bonitas palabras. De verdad que la acogida en México, tanto en SICOM como en el coloquio, pues de verdad me he sentido fabuloso allá en México, con deseo de quedarme y compartir con ustedes desde que piso el aeropuerto hasta que me voy. Las atenciones siempre ha sido, de parte de todo el equipo, ha sido espectacular y me encanta compartir con los muchachos, y me apena, ¿verdad?, no estar allá con ustedes. Vamos a empezar. Y pues miren, este tema yo lo discutí, pero quise retomarlo y agregar unos elementos diferentes, así que la presentación completamente diferente, porque quiero adentrarme un poquito más en lo que ha sido la universidad desde su fundación hasta lo que es el día de hoy. Así que vamos a por encimita tocar ¿qué es la universidad 1.0, la 2.0, la 3? Y estudiar un poquito con más detenimiento lo que es la universidad 4.0 y qué son los espacios abiertos de aprendizaje, cuáles son las megatendencias, y qué ocurre con la automatización, que es un elemento bien importante. ¿Qué va a pasar de ahora, de 2020, al futuro, en los primeros 5 a 10 años? Y que estamos aquí con la situación del coronavirus. Vamos a tocar lo que es la cuarta revolución industrial. Ya lo había discutido, pero es importante porque la cuarta revolución industrial da base para lo que es la universidad 4.0. Se reconfiguran las destrezas del siglo XXI y nos movemos a explicar qué es la educación 4.0. Y entonces, pues, por último, un pequeño, vamos a decir así, un atisbo, algunas profesiones del futuro que se van a desarrollar con toda esta proliferación tecnocientífica del siglo XXI. Pues miren, compañero, si me preguntan qué es la universidad 1.0, pues lo que les podría decir es que esta es la universidad que surge más o menos a finales de la Edad Media. Esta actividad toma la forma de la excelencia personal en el oficio, en la parte del ejército, en la diplomacia, en la medicina, en la predicación, porque en estos tiempos medievales pues, se predicaba muchísimo la palabra, ¿no? La iglesia, el razonamiento en voz alta o en la conducción de las disputas, que son las, ¿verdad? Antes les decían disputas, antes nosotros ahora le llamamos debates prácticamente. Entrar en procesos de la palabra, tener un dominio de la palabra, la conexión de ideas bien importante. Un ser humano se entiende como la creación, ¿verdad? Bajo la universidad 1.0, el ser humano es parte de esa creación y semejanza con Dios, un socio de la creación. Los mandamientos religiosos, la tradición, la vida en las comunidades, lo que es la vida rural, parroquial, artesanal, establecen un estricto canon de un ser humano. Y ahí estamos empezando a ver cómo la universidad va creando personas, va creando profesionales.
La cultura de esa época es una cultura de un símbolo imagen. Era bien icónica, bien ritual y bien ceremonial. Así que la Universidad 1.0 representaba la institución del trabajo mental en forma corporativa artesanal, característica de esa época, de esos tiempos medievales, de esos últimos años. La universidad superaba la dispersabilidad de los intelectuales, concentra su actividad en lo que es una plataforma, entra estos debates, estas discusiones intensas de las ideas, los conceptos, la filosofía, la entrega de estos textos discursivos en formatos de conferencias. Se redactaba tratados científicos también, eso era bien importante en esta era. Proporcionaba transmisión de una cultura de la disputa y de un discurso a próximas generaciones intelectuales. Casi, casi lo que es la universidad ahora tiene, ¿verdad? Esa filosofía, esa visión, esa misión, se mantienen intactas. Al mismo tiempo, en este fondo de lo que es la Universidad 1.0. Hola, hola, doctor Antonio. Sí. Perdón, disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es de que compartió una ventana, pero no vemos su presentación. Ok, vamos a ver qué ocurre con mi pantalla. Ok, vamos a ver. Denme un segundito. A ver qué... A ver qué ocurre con la aplicación. Ok, yo veo aquí el efecto del espejo en mi pantalla. Voy a darle entonces el stop sharing, a ver qué ocurre, y volver a oprimir el botón de share screen. Ok, y me sale aquí unos tips de sharing. Usa Google Chrome si quiero compartir el audio. Ok, le voy a dar share screen. Víctor, ¿tú no puedes compartir directamente la presentación del maestro? Ok, creo que puedo, sí, creo que puedo. Ya lo vi, ¿cuál fue mi error? Ahora. Ahí estamos. Lo van a ver en unos segundos. Ya la vemos, ahora sí. Ok. Sí, es que toqué una de las opciones y no era la opción correcta. Sí, la puedes ampliar ya presentación y la vamos a ver. Sí, bueno, yo lo tengo ampliado en mi pantalla, ya es un icono. Bueno, eso para que vean, sí, que todo el mundo tenemos que estar. Sí, pero ¿se ve la ilustración? Sí, F5, bien. Dale. Bueno, estoy en una Mac, no, y la veo en pantalla completa. Déjame ver, sabe que no está en, no lo veo en formato de presentación, ya lo veo en formato de pantalla completa. Vuelvo hacia atrás, déjame ver. Pero yo ya lo veo, antes no, ahorita sí. Ya lo empecé a percibir. Ok, voy a volver a ahí se ve. Voy a volverlo a colocar en formato. Yo la veo y ya veo aquí, pero lo que no veía, ya era tu pantalla. Está muy bien, sí. Está muy bien. Ok. Bueno, si se fijan, miren esa ilustración, la ilustración original de la época medieval de lo que es la universidad, de lo que era la Universidad 1.0, donde el contenido era escrito, eran manuscritos en ese tiempo. Todavía lo que es la imprenta no existía, así que los manuscritos eran textos exclusivos para una clase social que lo que hacía era tomar nota de lo que decía el profesor que está sentado en ese podio y lo que hacía era leer lo que decía el libro y entrar, ¿verdad?, en discusiones, en conversaciones con los aprendices. ¿Se ve bien la imagen entonces? Podemos continuar. Así es que, bueno, esta Universidad 1.0, como base, entra lo que es la racionalidad de la parte conceptual, que
en la siguiente fase se va a ir traduciendo en lo que es un enfrentamiento entre la conciencia secular racional y la religiosa dogmática. Así que la Universidad 1.0 está bien influenciada por la parte del dogma religioso y corresponde a unas aulas donde se realizaban unas conferencias y debates. Tenía una biblioteca donde se almacenaban los textos. Y entonces, pues, los aprendices, los docentes, los educadores de ese tiempo conservaban esos conocimientos y esos discursos. Pero cambia el tiempo, cambia las generaciones, la universidad entra en una fase diferente. Y si se fijan por esa imagen, entra la parte pragmática en la universidad, tal y como se ve cuando empieza la revolución industrial. Ahí marca lo que viene siendo la universidad 2.0. Estamos hablando de una nueva era. Convierte el inicio de la era industrial. Existe una forma organizativa de las actividades ya de lo que es la máquina, el uso de una máquina, y rompe con el primer formato de lo que era esa universidad para entrar en dilemas, en discusiones, en debates. ¿Y por qué? Porque el cambio entra en la agricultura, ¿no? Se necesitaban unas máquinas para trabajar en la agricultura, trabajar en la artesanía, todo lo que implicaba las actividades de acciones y operaciones. La distribución de estas acciones, de estas operaciones entre los empleados, se llevaba a cabo como en una cadena de montajes, de máquinas, de personas que iban haciendo unas partes dentro de unos compartimientos de esa cadena de producción. Así que la actividad de ese individuo, de lo que era el aprendiz, se reduce a realizar unas funciones y operaciones altamente rutinarias. Así que estamos viendo que la Universidad 2.0, cuando entra la primera revolución industrial, pues entonces entra la parte pragmática dentro de lo que es la parte teórica en el proceso de aprendizaje. Así que en esta era industrial se despliega una producción de un conocimiento científico, sobre todo de ingeniería. ¿Por qué? Porque pues había que hacer ingeniería en la agricultura, ingeniería ya en lo que era la construcción de edificios, entra lo que es la construcción del armamento militar dentro de esta carrera, ¿verdad? De lo que es este tipo de universidad, como una forma bien, bien especial de representación y normalización de una actividad altamente pragmática. Así que hoy en día, nosotros prácticamente en el siglo XXI seguimos y tenemos parte de lo que es esta Universidad 2.0, porque precisamente en nuestros cursos se mezcla lo que es la parte teórica con la pragmática. Pero empezamos a ver brechas. Ahí también surgen unas brechas. ¿Por qué? Porque hay fronteras de actividades que son pragmáticas y de pensamiento cognitivo que eran obras de, ¿verdad?, lo que eran científicos e ingenieros, pero la universidad sigue apoyando esas viejas formas de pensamiento y de actividad y se convierte en una fuerza conservadora. ¿Bien? Se hace urgente lo que es la institucionalización de nuevas actividades intelectuales con la parte pragmática, lo que conduce pues a una formación de una nueva generación de universidades. Así que la Universidad 2.0 prácticamente lo que hace es que supera esas formas escolares de actividad intelectual, postula y despliega, se reproduce una actividad intelectual bien emancipada de la religión y lo que se conoce como la escolástica, ¿verdad? Lo que es la escolaridad o la escolarización dentro de lo que es la Universidad 2.0, que es... Antonio, sí. Disculpa, ¿no avanzan las presentaciones? Qué extraño. Ajá, si dejas de compartir y puedes ahí extraño. Ahí, por ejemplo, ahí amplía tu presentación o ya la tienes ampliada. Ok, ahí. Le di ahora, miren a ver si yo creo que ahora se ve.
A ver. No, No. sigue en formato de presentación. Si quieres, puedes ir avanzándola por diapositiva para no intervenir tanto. Es bien extraño, ¿no? Porque le di, ¿verdad? Compartir la pantalla y le di al botón para que, ¿verdad? Se vea en tamaño grande, que la... Y me extraña porque yo uso StreamYard, yo transmito por aquí. Bueno, esto es un elemento que nos permite ver cómo la tecnología nos falla a los mejores tecnólogos, sí. Pero eso no importa. El chiste es que ha estado muy interesante todo este, cómo ha sido el avance de la educación y ligado a la tecnología, y yo creo que podemos engarzar, si se puede de una vez, si se puede la presentación, y si no, buscaríamos la manera de correrla. Ok, yo sigo, vamos a ver si en esta alternativa de compartir mi pantalla completa, ustedes pueden ahora visualizar. Hay que ponerlo en la copita quizás ahora sí. Ya. Está sí, bien. Sí, ahí ya estamos. Ahí y estamos. Entonces yo le pediría a quienes nos están siguiendo, tomen nota de el maestro Antonio nos está dando todo lo que ha sido la evolución de lo que es las instituciones de educación y una concepción de ellas. Exacto. Retrocedí para que puedan ver la ilustración de lo que es la Universidad 1.0, ¿verdad? Y que vieran cómo era esa dinámica. Y esta foto es original del tiempo medieval. Esta foto... ya es una vez iniciada ya, ¿verdad? Varias décadas de lo que es la revolución industrial, donde entra lo que es la parte pragmática, el uso de máquinas, el uso de actividades, de enseñarle a las personas cómo usar una maquinaria, sobre todo a los científicos y a los tecnólogos de esa época, en cómo ser operarios de estas máquinas para producir, ¿verdad? O generar unos productos. Esa es la universidad, así que cuando hablamos de lo que es la Universidad 2.0, estamos hablando de una universidad que supera las formas escolares de lo que es la actividad intelectual. O sea, estamos hablando de una realidad social, de lo que es la era industrial, que experimenta unas transiciones de formas sociales orgánicas, de lo que era la época agraria a unas formas más mecánicas. Así que eso es la parte pragmática de lo que es este tipo de formato de la educación 2.0 en las universidades. Un componente clave de esta universidad 2.0 y entra también un elemento de que la máquina empieza a sustituir las funcionalidades del hombre en términos de mover objetos y cosas. Así que entramos en una era industrial bien urbanizada también. La gente se empieza a mover de los campos y se mueve hacia las ciudades. Eso también provoca, conjuntamente con la era industrializada, un desplazamiento de la sociedad. Así que empieza también las luchas de los trabajadores por sus derechos, porque antes se trabajaba más de 8 horas. O sea, tener las 8 horas de trabajo que tenemos hoy día, eso conlleva muchas luchas, muchas marchas, mucho sudor, mucho sacrificio. Así que, en resumen, lo que es el cuerpo material de la Universidad 2.0 tiene un armazón diferente a lo que es la Universidad 1.0. Así que de la misma manera que las actividades que conforman esta universidad no son tan y tan y tan diferentes de lo que es la Universidad 1.0. Tiene las mismas aulas, tiene el mismo formato, el mismo, ¿verdad?, sistema de lo que es la biblioteca. Ahora se le incluye unos laboratorios prácticos, donde entonces se hacen investigaciones, experimentos, ¿verdad?, todo lo que nosotros hacemos. Y se distribuye, se comparte una serie de conocimientos que son empíricos. Pero, ¿qué pasa? Entramos ahora a la Universidad 3.0 y vean el cambio que empieza a verse dentro de esta universidad todavía y bien influenciada por la revolución industrial, pero cambia.
empezamos a ver unos cambios. Esa Universidad 3.0 ocurre en este momento en que la industria alcanza una madurez y comienza lo que se conoce como la transición post-industrializada. Entra en esta Universidad 3.0 lo que es la computadora en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y se van creando lo que se conoce como superestructuras sobre la industria, ¿verdad? Lo que es el modelo industrializado lleno de otras estructuras, otras capas estructurales que entran en lo que viene siendo lo que conocemos como la infraestructura tecnológica dentro de la infraestructura inicial catedral de lo que es la universidad que nosotros conocemos. Y se va trabajando entonces nuevos productos en laboratorios industriales, en cadenas de producción mucho más ágiles, más rápidas, lo que son en las fábricas, la industria, en la venta de productos, en las relaciones sociales de las personas, en el desarrollo de mercados. Esta es la universidad que nosotros conocemos, que es la que está actualmente, es lo que está vigente, la Universidad 3.0. Se crean departamentos de venta, de marketing, turismo, enfermería, comunicaciones, la parte de ciencias de cómputo entra prácticamente y se adentra en esta época de la generación, que es la que precisamente nos trae aquí en este evento de SICOM. Así que estamos hablando de unas metamáquinas que son parte significativa de las personas y que no necesariamente se excluyen de la industria. Así que estamos hablando de contenidos y contextos de actividad que son bien cambiantes, pero siguen siendo rutinarios. Aquí entra lo que es el procesamiento de datos, que es una de las destrezas principales. En inglés es data entering, ¿verdad? Se le conoce. Pero esta Universidad 3.0 es una forma institucional para implementar un paquete completo de actividades, despliegue de las metamáquinas, y entra el estudio profundo de fundamentos racionales, pero el conocimiento científico sigue siendo importante, pero ya deja de ser, que no es tan suficiente. Así que se están desarrollando nuevos formatos de investigación, cómo se mueve la economía, cómo se mueven los mercados, cómo es el cambio cultural, y cómo es el cambio social también, y se crean divisiones educativas. Así que esta Universidad 3.0 supera los estudios del mundo actual que están desplegados, ¿verdad? En lo que es el trabajo por proyectos y se crean nuevas prácticas, ¿bien? Carreras nuevas, cosas diferentes. Está completamente opuesta a lo que es la universidad industrial y que implica paquetes de cursos, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Los créditos, que un crédito, una clase es prerequisito, no me puedo mover a otra clase si no tengo un prerequisito. Todas estas cosas es parecido, ¿sabes? La estructura, el andamiaje administrativo está bien arraigado en lo que es esa universidad y lo que es el modelo de la industrialización. Pero ¿qué pasa? Ahora es que viene la cosa, compañeros, la Universidad 4.0. Yo siempre pongo como base el año 2000, como el inicio de la Universidad, Universidad 4.0, pero realmente yo creo que el año que marca lo que es la Universidad 4.0 es este, el 2020. ¿Qué pasa con la Universidad 4.0? Pues mira, es una universidad bien arraigado, tiene una influencia en lo que es la parte tecnológica, lo que es un programa en estado beta, ¿verdad? Que es un programa que siempre está cambiando. Pues lo mismo pasa con la Universidad 4.0. No hay una receta, no hay, ¿verdad? Una realidad apropiada para describir este mundo hiperconectado, esta sociedad hipercognitiva que apenas estamos nosotros mismos configurando. Es una especialidad de la actividad de la época cognitiva relacionada con el hecho de nuevos conocimientos y entran a jugar aquí otros roles, otros papeles claves en lo que es la creación de cualquier cosa. La inteligencia colectiva entra en las redes, todo lo que se comparte. Como bien dijo la doctora, yo comparto un montón de videos, de recursos, de datos, de información, y que les ayuda, herramientas, plataformas que
que nos permite a nosotros pues compartir y distribuir el conocimiento. Pero fíjense bien, aquí pasa algo bien extraño, porque además del docente del aula, empezamos a ver los expertos, empezamos a ver los coaches, empezamos a ver los influencers, empezamos a ver los edutubers también, y como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, y eso nunca se había dado. Y entra en el choque ahora entre lo que es un docente del aula versus lo que son estos docentes que están en las redes. Y genera entonces discusiones, genera choques, genera fricciones en lo que es la parte académica. Entonces, ¿qué pasa? Esta revolución digital crea una base técnica que tecnifica el pensamiento en dos direcciones: la tecnificación del pensamiento y la comunicación de las personas, que estamos haciendo aquí ahora mismo en esta transmisión, en esta conferencia, y la creación de lo que es la inteligencia artificial y los tipos híbridos de inteligencia que están combinando la inteligencia humana con estas ciberfaces de máquina. Y esto es bien, bien preocupante. Ahora es que viene, y yo estoy seguro que todas las demás conferencias, las que iniciaron hoy y las que faltan en estos días, precisamente van para que ustedes tengan una idea de hacia dónde se mueve la Universidad 4.0, porque no tiene una dirección única, son muchas vertientes. Así que SICOM les va a mostrar estas vertientes de lo que son todas estas revoluciones y de lo que es la Universidad 4.0. Así que, ¿qué pasa? La sociedad se caracteriza porque ahora la difusión se está haciendo en una organización redárquica, no jerárquica, y que el fortalecimiento de las posibilidades de los actores individuales, que aquí son los profesores y los estudiantes, está creando una diversificación cultural y una ingeniería de futuro que nunca antes nosotros habíamos imaginado que podían suceder. Y entonces ahora entran diferentes actores en este proceso de educación que nosotros estamos trabajando. O sea, que hablamos de una universidad 4.0, estamos hablando de una universidad que rompe con lo que es la universidad, la estructura física de esa catedral del conocimiento. Y entramos ahora en otros procesos diferentes de cómo la gente puede aprender cuando está conectado en otras infraestructuras que corren paralelas con lo que es la presencialidad y con lo que es la infraestructura de la certeza sólida de lo que son las universidades 3.0, 2 y 1.0. Vamos a ver si funciona. Esto es un video de Learning Commons, pero por el tiempo, pero para darles una idea, Learning Commons rompe. Esta imagen que ustedes ven ahí es un lugar de aprendizaje bien abierto de la universidad. Es una universidad diferente que no necesariamente tiene aulas con pupitres y la pizarra, sino que son espacios abiertos de compartir, de entrar en discusiones. Áreas aquí donde se pone en función un conocimiento y una práctica que es más digital dentro de lo que es la clase. Así que hay destrezas, habilidades y competencias que son digitales, que no son tanto de nosotros empujar objetos, de mover las cosas de un sitio hacia otro, de alar palancas o de oprimir botones para que las máquinas operen, sino que estamos entrando ahora en lo que antes nosotros conocíamos como la era que nosotros le conocemos como la era donde el cerebro es quien ahora prácticamente es lo que opera en esta era de la educación y de la universidad 4.0. Es una mente de obra. Ya no estamos produciendo manos de obras que mueven engranajes, palancas y botones. Son cerebros de obra que están creando cosas. Esa es la integración. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa. Miren, los cambios. ¿Cuáles son las megatendencias de esta universidad 4.0? A nivel social, estamos hablando de un ser integral, ¿verdad? El bienestar físico, emocional y mental. Eso es bien importante. Entra los cambios demográficos también en este proceso que impacta la universidad 4.0. Porque ya la gente no se está moviendo físicamente a la universidad.
ahora mismo estoy en México, desde la comodidad de mi casa. Intran lo que son las prácticas de lo que es lo justo, lo ético y lo equitativo para todo. La parte tecnológica entra, como les dije, la inteligencia artificial, y de esto se va a hablar ahora. Los chicos y los profesores que van a hablar muchísimo de algoritmos para hacer que las cosas se muevan y funcionen de otras maneras diferentes. Y van a haber muchos proyectos de estudiantes con sus profesores en todas las presentaciones que se van a ir dando. Así que van, por lo menos la vez que estuve ya, sí, con vi mucho movimiento estudiantil mostrando lo que están aprendiendo en sus cursos de computación. Y por eso es que estamos aquí en SICOM, que es precisamente esto mismo. Entran los ambientes de aprendizaje digitales. ¡Wow! ¿Quién se iba a imaginar que yo como docente no me tengo que desplazar a un aula física? Ahora yo puedo dictar mi clase desde otros ecosistemas completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados a llevar a cabo. Pero entran unos dilemas tecnológicos que están relacionados hacia lo que es la privacidad de la persona, porque ahora mismo estoy mostrando la privacidad de mi hogar. Muchos docentes hablan de que ahora con el COVID utilizan su propio equipo. Algunos, son muy pocos los que todavía reciben el equipo de la computadora de la universidad. Así que los docentes damos clases desde los rincones de nuestros hogares con los recursos y herramientas que tenemos, porque en mi caso yo sí pude traerme de la universidad, con permiso de la institución y mis supervisores, equipo para yo poder trabajar desde mi casa, pero hay algunos de ustedes que no. Bien, entonces entra también unos elementos de que todo lo que hacemos en la web, en los cursos, genera datos. Hay unas analíticas de usuarios, a qué horas entran, qué hace, qué pruebas completó, qué hizo, hacia dónde se va a mover. Hay muchos datos que generan estas sistemas y plataformas de educación a distancia, los LMS como Blackboard, Moodle, Canvas y otras plataformas, Camilo. Así que también entra como megatendencia el cambio económico. Cada año que pasa, la universidad se convierte en más costosa y un poquito inaccesible a muchos de los estudiantes. Estamos viendo ahora que cambia cada 18 meses, cambia las destrezas, cambia las competencias a medida que la tecnología también va cambiando las plataformas y los usos. Y un elemento bien importante, el cambio climático. El cambio climático va a ser un elemento bien importante en cómo nosotros vamos a seguir tomando cursos después del COVID. El cambio climático nos va a obligar a muchos de nosotros a seguir estudiando y ofreciendo clases desde nuestros hogares o desde lugares donde haya un hotspot, un punto de conexión de internet. O sea, que después del COVID nosotros tenemos que seguir preparándonos, los educadores, para experiencias educativas en contextos físicos discontinuos. Y esto es bien, bien importante, que tenemos que seguir preparando para una educación que no es la normal. Decir que vamos a volver a la normalidad, se lo digo desde ahora, compañeros, no pensemos en un buen tiempo en regresar a la normalidad, porque ese escenario no va a cambiar de hoy para mañana. Y no voy a ir a partir de mañana, si el COVID termina, y ya mañana sigo dando mis clases con 20 o 30 estudiantes. Esto lamentablemente no va a ocurrir en mucho tiempo. ¿Qué megatendencias tenemos de la Universidad 4.0? Pues miren, a nivel ya de academia, y cambios en la población estudiantil. Esta situación del COVID va a obligar a las instituciones educativas a aceptar no solamente estudiantes de escuela superior, profesionales, el tercer sector, los retirados, toda esa gente debe volver a la universidad a recertificarse, a seguir capacitando y expandiendo sus horizontes de posibilidades. La universidad no puede quedarse con el ofrecimiento de los estudiantes que salen de la secundaria o de la preparatoria y que esperamos que ingresen en nuestras universidades. Tenemos que ir pensando ya en expandir ese nicho de la oferta académica a nivel político. Lo estamos viviendo todos los días en Estados Unidos, porque Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero también en la República como México estamos viendo
que los fondos destinados a la educación, si no ocurre ahora, va a ocurrir en el futuro, van a seguir bajando, van a seguir habiendo recortes, van a seguir habiendo reducciones en los presupuestos para las universidades, sobre todo las del Estado, que son las que más van a sufrir este impacto. Las instituciones privadas se mantienen un poco sólidas y tienen que mejorar su oferta académica para evitar entonces que este golpe de muchos estudiantes que no sabemos si regresen el próximo ciclo académico, van a volver o no. Así que el valor de la educación va a tener unas limitaciones y unas reducciones que son bien importantes. Y la polarización política también es un elemento que cambia lo que es la parte de la universidad. Les invito, aunque está en inglés, el informe Horizon 2020. Es un panel de expertos de diferentes áreas del conocimiento. Voy a ver si estoy en tiempo. Estamos en tiempo, perfecto. Y que se congregan para hacer un estudio de cuáles son las tecnologías que van a impactar, y estamos hablando de 130 tecnologías que van a impactar la educación y la universidad del siglo XXI, sobre todo ahora cuando hablamos de la universidad 4.0. ¿Qué es lo que viene, compañero? Miren ese listado. Tecnologías de aprendizaje adaptativos. Ya es una tecnología que va a ayudar a nosotros los profesores a dictar la clase de acuerdo a la diversidad cognitiva de nuestros estudiantes. No es este modelo de que yo tengo mi metodología de enseñanza única y exclusiva para las masas. Ahora yo tengo como docente que cambiar mi rol y empezar a crear y diseñar mis propios recursos de aprendizaje personalizados para que entonces pueda tener una diversificación en los procesos de adaptación de aprendizaje. Va a entrar, y lo estamos viendo, herramientas y aplicaciones que tienen que ver con la inteligencia artificial. Va a entrar lo que son las analíticas de datos para medir el éxito de nuestros estudiantes en nuestros programas académicos. Cuando entran a las plataformas se generan datos. Esos datos la administración los lee, los analiza, los estudia para guiar al estudiante a culminar su proceso, y eso ayuda a la retención estudiantil en nuestros programas académicos. El diseño instruccional ya no debe ser enfocado meramente en la instrucción. Todos los que trabajamos en la UAGRO y en las demás universidades que están compartiendo con nosotros, hay diseñadores instruccionales. Tenemos que empezar a mover también la carrera. Ya no es diseñar la instrucción. Ahora hay que movernos hacia el diseño de recursos de aprendizaje personalizados, diseño de ecosistemas de aprendizaje que no son el aula física. Estamos hablando de otros ecosistemas. Precisamente la imagen que les compartí, voy a ir hacia atrás un momentito, porque esta imagen es ese ecosistema del que estábamos hablando cuando les ofrecí el taller de la herramienta FrameVR, que precisamente estamos hablando de lo que es la web inmersiva, una web que emula lo que nosotros podemos hacer en el aula. Entra entonces el campo de ingenierías de aprendizaje, lo que es la neurociencia con la ingeniería del aprendizaje, y entra en la pedagogía lo que es UX, que es User Experience Design. Se refiere a las experiencias de diseño enfocadas en los usuarios. Esos son los nuevos ecosistemas que van a trabajar en la educación. Compañeros, datos. Yo siempre estoy leyendo artículos. Gallup, la OSD, el Foro Global de Economía, Deloitte, Boston Consulting Group, nos están diciendo que la automatización con la cuarta revolución industrial va a cambiar el modelo económico mundial, va a cambiar la cultura, va a cambiar la sociedad, va a cambiar la infraestructura de las empresas, los negocios, de los organismos, las bancas, los organismos gubernamentales. Cambia todo, cambia, va a cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo, en 2020, lo que iba a ocurrir quizás en 5 o 10 años, se está diciendo que
todo trabajo rutinario en la educación empieza a automatizarse. Eso incluye la transferencia del conocimiento. Así que la Universidad 4.0, compañeros, nos está advirtiendo que la función de transmitir contenidos va a ser reemplazado por lo que es la automatización y lo que es la robotización. Así que el rol del docente ahora mismo tiene que enfocarse ahora en el desarrollo de actividades cognitivas, porque la máquina no tiene emociones, no tiene sentimientos. El ser humano, el profesor, el docente sí lo tiene. ¿Hacia dónde se mueve la cuarta revolución industrial? Pues miren, este gráfico de Heather McGowan nos dice, si ustedes se fijan en la base, lo que es la revolución industrial 1.0, la máquina de vapor, las manufacturas, lo que es mecánico, se movía, el motor que hacía mover era la labor física y la ingeniería básica. Bien, y la universidad se movía bajo ese paradigma. En la segunda revolución industrial, ya estamos entrando en el siglo XX, entra entonces los negocios, se reducen los riesgos laborales porque las máquinas mueven las cosas pesadas de sitio, producen masa, empieza mucho la estandarización y lo que es las certezas sólidas. En lo que es la tercera revolución industrial, que se refiere a la computadora, automatización, ven que encaja perfectamente con la universidad 1, 2, 3 y 4.0, se mueve a una maestría profunda ¿verdad? De esa expertise, de esa experiencia, de la disciplina. Entran los cursos STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Qué pasa ahora con la cuarta revolución industrial, compañeros? Estamos hablando de sistemas ciberhumanos. Entra el Internet de las cosas, entra el blockchain, entra el fintech, entra la Internet de las cosas, los vestibles, los dispositivos, las pulseras, las cadenas, los lentes, las tenis, todo produce datos, los electrodomésticos producen datos de uso, qué falta en la nevera, cuántas millas caminé, cuál es mi pulso. Todos nuestros órganos generan datos, el corazón, los pulmones, los riñones generan datos y las compañías usan los datos. Las compañías tecnológicas no solamente trabajan para nosotros, nosotros estamos trabajando para estas compañías. Nosotros trabajamos para Google, generamos datos, ¿bien? Así que entran en esta universidad 4.0 lo que es la agilidad en el proceso de aprendizaje, lo que es la aprendibilidad, learnability, la adaptación de plataformas y sistemas nuevos, lo que es tener sentido ético, sentido de valores cuando usamos esta tecnología y la multidisciplinaridad, ¿bien? Rompe con lo que es, nosotros conocemos de lo que es la universidad tradicional, ¿verdad? Culturalmente la que conocemos. Entonces, Heather McGowan habla de dos elementos bien importantes cuando entramos en esta cuarta generación industrial. Habla de lo que es la automatización. Bien, ¿cómo nosotros los docentes podemos mantenernos con un nivel de empleabilidad y un nivel de productividad cuando entre y rompa de lleno lo que es la cuarta generación industrial? Pues tenemos que tratar de vencer la automatización. Las máquinas, ¿verdad? Los sistemas que automatizan tareas rutinarias y tareas que son predecibles, y empezar a lo que se llama ser humano aumentado. ¿Qué es el ser humano aumentado? Es un ser humano que tiene muchas habilidades, muchas destrezas y competencias. Se requieren más habilidades, ya no es la especialización. Vamos a hablar de docentes. No solamente yo como docente tengo que dar clase en el aula y saber comunicarme. Tengo que saber tecnología. Tengo que saber lo que es ciudadanía digital. Tengo que saber usar los medios, las plataformas, los recursos. Tengo que aprender a organizar y dar las clases con Zoom, con cualquier herramienta, ¿verdad? Teams, y dar las clases en otros formatos diferentes. ¿Ves cómo los roles del docente cambian? Así que el ser humano y el profesional aumentado es la clave para que nosotros, los docentes y los que administran el sistema universitario, se mantengan empleables.
en términos de destrezas, habilidades, en este gráfico de McKinsey nos está diciendo en este cuadro cuáles son las habilidades de la Universidad 4.0. Si se fijan, las más importantes para ser un humano aumentado, las sociales, las emocionales, las destrezas comunicativas. De eso son las destrezas esenciales que nosotros practicamos en la universidad. Muchas veces, pensamiento crítico, esos son los niveles cognitivos de orden superior. No solamente es la parte pragmática, ahora es la parte cognitiva la que importa, porque la universidad debe preparar profesionales que aprendan a desarrollar su nivel cognitivo, aprender nuevas capacidades de aprender, desaprender, que Juan Domingo lo va a hablar en su conferencia en el cierre, desaprendizaje de lo que ya no nos sirve y no nos funciona, y reaprender cosas nuevas. Eso es lo que nos dice este cuadro. Sobre las destrezas y habilidades, educación 4.0, ¿qué pasa? Ahí está. Aprendizaje móvil. Para el aprendizaje, aprendizaje personalizado. Juan Domingo va a hablar de esto muchísimo en el día de clausura. Bien, la digitalización de lo que viene siendo las experiencias blended, que son las mixtas, lo que es presencial con la virtual, herramientas de ejecución de tareas. Va a hablar Juan Domingo, la Universidad 4.0 se mueve hacia el aprendizaje informal, lo va a mencionar muchísimo, el aprendizaje social, el aprendizaje autodirigido. Nos vamos a mover al microlearning, del e-learning al microlearning, a la gamificación. La gamificación es un anglicismo que mezcla, ¿verdad?, lo que es gaming, jugar mientras aprendemos. Kahoot, Quizalize, Quizlet son herramientas, ejemplos de lo que es el gamification o gamificación. Lo que es solo video, el aprendizaje basado en videos, gente, tenemos que grabar videos, micro videos, micro cápsulas, microcepciones. Entra la realidad aumentada, la realidad virtual, entra la curación de contenido y nuestro propio contenido para diversificar la parte cognitiva de nuestros aprendices. Entra las experiencias y las plataformas que nosotros muchos no conocemos. Eso está por llegar. Plataformas parecidas a las que tuvimos en el taller que les ofrecí con FrameVR para emular lo que se hace en un aula o en un lugar físico de aprendizaje, las analíticas. Entran la inteligencia artificial, gente, va a cambiar todo. Y para avanzar, porque ya es hora y si acaso 5 o 10 minutos para preguntas, pero miren los empleos. Programadores de Internet de las cosas, arquitectos de nuevas realidades, científicos de datos, diseñadores de órganos, robotistas, ingeniero de nanorobot médico para el área de medicina, abogado en drones y ciberseguridad, terapeutas de empatía artificial. Miren las carreras que se generan con la cuarta generación industrial, carreras que todavía no existen en nuestras universidades. Y ahora muchos de nosotros pensamos que los niños, ahora mismo, nosotros antes le preguntábamos, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Y esa pregunta ya no va a existir. Ahora le vamos a decir a los niños, ¿qué problemas del mundo, qué cosas te interesa resolver, qué cosas te interesa trabajar? ¿Y por qué? Porque el mundo del siglo XXI, estamos hablando de una generación nueva, una generación lead, una generación líquida, una época líquida, donde todo transmuta, todo cambia, todo es corto, los compromisos son rompibles. Y estos tipos de trabajos se van a realizar de tiempo de corta duración y eso impacta a la universidad. Miren la infraestructura en esa imagen, como la parte de infraestructura física está en la base, ¿verdad? La electricidad, los conductos de agua, es lo que hace funcionar el mundo físico, que es la parte azul. Pero vean que encima de nuestro mundo físico ahora hay una nueva infraestructura que se conoce como la nube, el trabajo virtual, el blockchain, las plataformas, los sistemas, el aprendizaje aumentado, la inteligencia artificial,
las habilidades, destrezas que son más blandas todavía, y que eso tiene que crearse una infraestructura de seguridad, de confianza en los datos y en las cosas que hacen los estudiantes y profesores. Así que esta imagen es la que nos define lo que es esta universidad 4.0, que es completamente diferente a la universidad que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? La parte física, la parte catedral de la universidad. Y vean cómo conforma ahora una segunda capa de infraestructura con unas segundas herramientas que son bien diferentes. Ahora, eso no significa que la universidad física va a dejar de funcionar. Es importante, les recuerdo, que las experiencias educativas de ahora en adelante se van a realizar en contextos físicos discontinuos. Unos tiempos estaremos físicamente, pero otros tiempos nos obligarán a estar de manera virtual. Así es que he terminado la charla. Me pueden seguir, Edumorfosis, estoy en las plataformas, Edumorfosis, una mezcla de metamorfosis, es mi nombre de marca profesional, así que pueden conseguir todo lo que yo comparto diariamente en las redes y en estas plataformas sociales con ustedes. Así que comentarios, preguntas, pues estoy en la mejor disposición de colaborar con ustedes y, ¿verdad?, me encantaría saber qué tal les resulta todos estos cambios de lo que es la universidad que vamos a empezar ahora, de ahora, de cara al futuro, a trabajar. Hola, pues muchas gracias, Antonio. Yo se los anticipaba. Antonio es una persona muy abierta, muy visionaria, y efectivamente el eje de su charla es: o replanteamos la educación o adaptamos las universidades, o quién sabe qué futuro nos vaya a esperar. Tenemos algunas preguntas. Específicamente nos señalan: ¿qué estrategia realiza la Universidad de Puerto Rico para aquellos docentes que siguen en resistencia al cambio de la educación en ecosistemas de aprendizaje? ¿Qué nos puedes comentar, Antonio? Esto es... La fórmula es única: nos reinventamos o nos reventamos. ¿Sabe? No hay alternativa, doctora. ¿Sabe? No hay alternativa. Porque, mire, la tecnología no va a sustituir a ningún docente, claro. Eso es seguro. Pero ¿sabe quiénes van a sustituir a los docentes? Los que saben usar la tecnología, la plataforma y los sistemas nuevos de esta universidad 4.0 son los que van a sustituir. Así que no hay alternativas, ¿sabes? Tenemos a la fuerza, tuvimos que aprender a montar los cursos en la plataforma para dictar las clases. Cuando la universidad, yo estoy seguro que lleva años, décadas, dando talleres de e-learning, dando talleres y conferencias de plataformas, de herramientas y aplicaciones móviles, y muchas veces nosotros los docentes, por el tiempo, porque estamos en comité, por lo difícil que es la vida que tenemos, no aprovechamos esos talleres, y ahora de golpe, de manera abrupta, pues estamos obligados a empezar a dar y continuar la educación basado en una educación remota de emergencia. No, todavía no es e-learning lo que estamos haciendo, porque e-learning, y lo van a ver los demás y los compañeros expositores lo van a mencionar, lo que estamos viviendo ahora es una educación remota de emergencia, es para salvar el ciclo académico. Pero realmente, ahora es que nosotros estamos empezando, yo en mi universidad, en el verano pasado, para nosotros verano es junio y julio, pues en junio empezamos los talleres de Moodle para la facultad de cero, doctora, de cero. Para que la facultad empezara a subir sus videitos de YouTube, sus contenidos, los PowerPoint, que empezaran a usar Zoom, o Teams, o cualquier otra plataforma para dictar su clase. Así que todos estamos en ese proceso de que realmente el que se resiste, mire, el progreso no va a esperar por los docentes que se resistan al cambio. Lamentablemente, esto va a seguir. La Universidad 4.0, me guste o no, va a seguir su curso y van a haber nuevas personas en ese escenario. Si yo me resisto y me quedo anclado en otras eras de lo que es la universidad
sólida, de certezas sólidas, realmente va a llegar a un punto en que yo como docente no voy a tener el nivel de productividad que mi institución requiere para estos tiempos tan, tan difíciles, tan inciertos, ambiguos en los que estamos viviendo. Realmente no hay opciones. Así es. Pues, como yo lo decía en el momento de la inauguración de este evento, el tema aquí es cómo también los expertos en tecnología, los expertos en computación, también van haciendo digeribles, más líquidos, menos pesadas las tecnologías, para que todas aquellas personas que incursionamos en ellas las podamos adoptar y podamos, como si fuera una tabla de surf, poder movernos en este mar que nos demanda esta nueva realidad. Efectivamente, esta pandemia de repente nos puso en una situación donde creo, y me voy a permitir incluirme, empezamos a incursionar en nuevos medios, pero ¿qué es la verdad? O sea, yo vuelvo a insistir. Tengo un sobrino nieto, que le preguntaba yo hace 3 años. Oye, Santiago, ¿y tú qué harías si tu profesor o profesora fuera un robot? Dice, ay, yo sí quiero. Le digo, no te daría miedo, no, yo sí quiero, porque cuando me aburro lo apago. Qué tremendo es, qué tremendo es. Porque esto nos lleva a que quienes estamos en la docencia estamos obligados a adaptarnos a estas nuevas realidades. Me he puesto a leer tu libro y fíjate que tú eres una persona muy joven, pero me lleva a conectar con una persona que para mí es entrañable, que es mi padre, que ya ahora no está en este mundo terrenal, pero siempre decía, lo peor que han hecho las universidades es tener muros y encerrarse. Hoy, como tú lo dices, si no derrumbamos las catedrales del conocimiento, no vamos a poder conectar con las nuevas generaciones. Y tampoco vamos a formar a los profesionales que el siglo XXI demanda. Porque hoy no nos están diciendo tan solo qué sabes hacer, sino ¿qué sabes y cómo sabes adaptarte a los cambios? Y hoy creo que en las instituciones, no importa la edad cronológica que tenemos, sino la disposición de desaprender para volver a aprender. Y decirles a las nuevas generaciones, la escuela sigue siendo una opción. Te tienes que formar, hay que obtener créditos, hay que dominar ciertas disciplinas, pero de una nueva forma. Y mira que yo creo que tú eres el mejor ejemplo, porque tú eres un hombre joven, pero eres un hombre muy proactivo. Y otra vez se los digo a nuestra audiencia y a quienes nos están escuchando. O sea, Esta visión que tú tienes para compartir y esta disposición de colaborar con equipos de trabajo, en verdad es envidiable y digna de reconocimiento, Antonio. Lo único que lamento es no poder abrazarte de manera presencial. Me encantaría que otra vez pudiéramos estar juntos, pero ha sido un placer escucharte. Y quisiera saber si en las otras plataformas en las que nos están viendo hay más preguntas para nuestro conferencista magistral. Bueno, parece que no. Hola, hola. Antonio. Sí. Sí, sí, perdón, sí hay una, acá está. Ya la tengo en pantalla. Gracias. No sé si puedes leerla. Sí, se ve.
Y mira, a ver, está, dice, la educación y los cambios forzados, los estudiantes deberían descentralizar y debería ser más posible desde los rincones más impensables y las comunidades con menos posibilidades se conecten a las clases vía las TIC, las comunicaciones, volviéndose cada vez más social e incluyente. Bueno, creo que es el sueño de todos nosotros. Sí. Por favor, sí. Antonio. Yo, doctora y amigos que están con nosotros, esto es un contrato social. Realmente decir que la tecnología per se va a resolver todos los problemas educativos, no. Porque a fin de cuentas, quienes usamos la tecnología somos nosotros. Así que tiene que haber un contrato social de ahora en adelante. ¿Sabe? Los gobiernos tienen que escucharnos a nosotros, a la parte administrativa, a los docentes, a los estudiantes, a los padres. Porque esto es un contrato social para mejorar la educación. Esto no es una decisión de arriba hacia abajo. Estas son decisiones que tienen que salir de abajo hacia arriba. O en modelos horizontales. Donde se escuche las necesidades de las personas que quieren aprender. Recuerden, como dijo la doctora, esta generación, la Z, que es la que está ahora en la universidad, ya no es la misma generación para quienes nuestro sistema educativo fue concebido. Y cuando empiece la universidad 4.0, olvídense, se rompe el esquema completo. Así es que realmente es un trabajo de nosotros, compromiso, responsabilidad de todas las partes, de todos los organismos, de todas las estructuras socioculturales, de trabajar conjuntamente para mejorar la educación. Esto no es una cuestión del partido político que venga a gobernar y trae todas las soluciones mágicas para resolver. Aquí todos contamos. Universidades públicas, privadas, la universidad, si quiere seguir sobreviviendo, va a tener que hacer alianzas, consorcios con las demás universidades, con otros organismos. ¿Bien? Esa es la clave para mantener la educación del siglo XXI, porque realmente lo que vivimos ahora son situaciones inesperadas que estamos empezando a aprender cómo estamos solucionándolo, pero aquí es el trabajo de nosotros. ¿Bien? El granito de arena que cada uno podamos aportar. No es lo mismo el 100% de una sola persona que el 1% de 100 personas para lograr grandes cambios que son los que necesitamos en la educación. Coincido plenamente. Este es un asunto de tarea de todos. Y si hiciéramos un parangón como es el nacimiento de un patito, de un pollito, tiene que ser de adentro hacia afuera. Ningún cascarón va a dar nada si se rompe desde afuera. Tiene que surgir desde adentro para que sea consistente, para que aguante. Y yo creo que un asunto que debemos empezar a empujar desde las universidades es que el conocimiento no es propiedad de una institución. No es propiedad de una persona. Todo se va construyendo, todo se va acumulando y por lo tanto estamos obligados a compartirlo. Yo creo que este es uno de los elementos que tú has aportado con mucha certeza en tu libro, Derrumbando las Catedrales del Conocimiento. Y creo que te anticipaste 2 años o 3 a todo esto que nos llevó la pandemia, porque yo veía tu libro y yo digo, Antonio, creo que es Aurín, porque le ha permitido, sin haber vivido esto, pues ustedes digamos, Puerto Rico ha tenido un montón de problemas de todos los meteorológicos, los sísmicos, hoy la pandemia, y cómo han trabajado utilizando la tecnología. Uh-huh. Cómo han logrado salir adelante, pues haciendo equipo. Cómo han podido ustedes, siendo una isla, dejar de estar aislados, abriéndose. Uh-huh. Entonces, creo que es un ejemplo que debemos seguir
todas y sí. todo, y sobre todo nuestras instituciones. Sí. Yo encantada de volverte a escuchar, Antonio Delgado Pérez. Sí, doctora, Puerto Rico todavía es una isla bien insularista. Estamos encerrados en lo que es 100 por 35 que medimos. Estamos empezando como a empezar a ver otras latitudes hacia afuera. Y quería, doctora, abundar, porque no contesté de lleno la pregunta que es la que está ahora proyectándose. ¿Qué estrategia utiliza nuestra Universidad de Puerto Rico para los docentes? Pues miren, empezamos por el básico. ¿Cómo usar Moodle, que es nuestra plataforma, para que los docentes puedan montar sus cursos? Se adiestró en eso. Ahora este ciclo académico estamos dando la parte teórica, fundamentos del e-learning, metodologías del e-learning, estrategias de evaluación de e-learning. Primero empezamos con la parte pragmática, ¿sabe? Cómo usar Moodle como herramienta. Ahora estamos en la parte teórica, que es el fundamento de lo que es la educación a distancia. El que yo no tengo que obligar a que mis estudiantes se conecten a mi clase de manera sincrónica todo el tiempo, sino que empezamos a grabar microcápsulas, microconferencias, microtutorías, para que el estudiante que no tenga conexión pueda desplazarse de su casa a un punto de conexión de internet, pueda ver los videos o los pueda grabar, pueda llevarse su tarea a la computadora, lo trabaja de manera asincrónica, vuelve al hotspot o al punto de conexión de internet para enviar los trabajos. La educación se tiene que mover a esto. ¿Sabes? Yo como docente no puedo tener el mismo grado de rigurosidad de mi clase presencial cuando estamos en esta dimensión o esta modalidad de educación virtual, ¿sabes? Ahora no es cambiar el hardware, es cambiar el mindware, la mentalidad del docente para que pueda ser más flexible, más abierto, más ubicuo, más inclusivo, más adaptativo a esta modalidad que llegó abruptamente, doctora. Así es. Pues hay más preguntas, pero yo creo que el espacio de SICOM nos va a poder dar oportunidad, porque ya en este momento van a empezar las mesas de trabajo. Antonio, ha sido un placer verte, escucharte y compartir contigo. Muchas gracias a todas las compañeras y compañeros de nuestras universidades hermanas en México, Colombia y España, Puerto Rico. Un abrazo. Y seguimos en contacto y discutiendo y aprendiendo de toda esta nueva normalidad y sobre todo abrir nuestras mentes para nuevos horizontes. Un abrazo desde México. Chao. Un abrazo, gracias, México. Antonio. Gracias, doctora. La quiero un montón. Igualmente.